Amables amigos de Cuadrilátero TV, sean bienvenidos a esta transmisión a Ras de Lona. Hoy seguimos aquí en DTU Magia 2016 desde la Arena Afición y en esta ocasión los exóticos Diva Salvaje, Yuriko y el exótico se enfrentan a Corsario Negro, a Taylor Wolf, el representante de Chile, y a Ángel Odemonio. Ahí vean. Es que luche como los hombres. Y vean. Le dice que van a luchar de hombre a hombre. Y sale intimidado el profesor Ángel Odemonio. Ahí ya los exóticos comienzan a hacer su trabajo. Recuerden que Big Zapachuca es patrocinador oficial de Cuadrilátero TV. Haz de tu regalo algo especial, personaliza. Visítanos en Plaza La Hacienda número 4, Colonia Villas del Álamo. Búscanos y visítanos en Facebook como Vixa Pachuca. Y ahí, créanme que de verdad queremos guardar la cordura aquí en Cuadrilátero TV. Saben qué es lo que nos caracteriza, siempre tomar en serio. Pero créanme que una lucha de exóticos siempre va a ser muy difícil mantener la seriedad. Ahí viene con la palanca. Y vean, ahora es Ángel Odemonio que quiere el beso. La gente pide becho, becho. Dice que no. Ahí está diciendo que no Ángel Odemonio. Y recuerden también que Función Estelar sintoniza el mejor programa de periodismo sobre lucha libre mexicana todos los martes en punto de las 16 horas a través de www.radiociudadplastica.com. Conduce Arturo Cruz y Adriana Ramírez. Ahí, Ángel Odemonio tratando de debilitar a Diva Salvaje. Se come el esquinero Ángel Odemonio. Y ahora es la Diva Salvaje la que busca el beso, cuidado. Pero se escabulle Ángel Odemonio y ahora entra el exótico representante de la ciudad de Pachuca. Vienen las pizzas. Entró con todo el profesor exótico. Viene, le da la vuelta. Quiere beso, dice que no Ángel Odemonio. Pero que no quiere beso. Pero entonces se lleva la doble patada ya que no quiso beso. Y ahora va con todo el exótico y Taylor Wolf llegó como una aplanadora a arrollar al exótico. Y ahí este golpe de antebrazo. También le recordamos que Radio Ciudad Plástica, si tú tienes un proyecto musical independiente, espera más información. Recuerde visitar www.radiociudadplástica.com. Te estamos buscando. Ahí metiéndose con el chileno y también responde con el 7-0 de la Copa América de la selección chilena. La gente, ahora sí, todos están encima de Taylor Wolf. Ahí está el exótico, golpe de antebrazo para el exótico. Lo está midiendo Taylor Wolf, ya le dio chance de respirar, No nos sorprenda que el exótico. ¡Uy! Doble patada. Alcanza a impactar al exótico. Quedó mal parado la cuenta. Uno. Solamente uno. La cuenta del consentido llegó a uno. Dice Taylor Wolf que debe de contar más rápido el consentido. Toma de la larga cabellera al exótico. Lo van a levantar. ¡Y viene! Suplex alemán con todo. ¡Qué clase de suplex! Acabamos de ver cortesía de Taylor Wall. Ahora están en las cuerdas. Lo van a mandar hacia las otras. Doble la patada de Taylor Wall. Y ahora afuera el exótico. Pero vean, ahí vemos a Diva Salvaje, que ya ha entrado, pero se zafa bien del machetazo. Taylor Wall va hacia la esquina. Viene y el lazo al cuello. Ahí en la esquina. Y esta movida, la colita del perrito, cortesía de Diva Salvaje. Y ahora, y ahí, el profe. ¡Au! Si yo hubiera estado en el lugar de Taylor Wolf, no me levanto en dos semanas. Y ahí,
No sabemos a quién esté apoyando, Ángel o demonios, si a los de su bando o a los exóticos, porque se alegró bastante de lo que hizo Diva Salvaje contra Taylor Wolf. Ahora Corsario Negro Jr. lo van a mandar este juego de cuerdas. ¡Au! Uno de los de la fortaleza. Entra Yuriko. Todo. Las pinzas para Corsario Negro Jr. Se está incorporando. Va otra vez hacia las cuerdas Yuriko, este gran exótico. Y viene y cae encima de nosotros Corsario Negro. Pero ya retomamos la imagen y vemos a Ángelo Demonio. ¿Qué con eso? Ahí vemos a Corsario Negro que se estrelló con nuestra cámara. Pero ¿sabes? Son gajes del oficio. Ahí ya metiéndose con el exótico. ¡Lo levantan! ¡Qué destrozacaras! Lo elevó casi sin temor a equivocarme. Unos 3 metros, 2 metros y medio mínimo. Y ahora quiere entrar Yuriko, pero le dice a Ángelo Demonio que se haga para atrás. Pero este, mejor conocido aquí en la arena aficionado como Alex Lora, se está retirando. Y ahí, después de la patada sobre Yuriko, ahora los rudos comienzan a hacer de las suyas contra los exóticos. Corsario Negro, ya sabemos que es un rudazo de 7 suelas. Taylor Wolf es la primera oportunidad que tenemos de verlo luchar aquí en Cuadrilátero TV. Pero está demostrando por qué está en el bando de los rudos. Y ahí está la prueba. Para muestra un botón, se lleva la patada Diva Salvaje y el profesor Ángelo Demonio. Él es harina de otro costal. Porque como puede ser técnico, como puede ser rudo. Y ahora le toca ser rudo. Hablando de él. ¡Au! Ahí ya. Dice que es foul, pero dice los rudos que pues que no hay de dónde. Ahí con los exóticos. Y ahora todos haciéndole bullying al exótico. Y la doble patada en toda la torre para el de Pachuca. Ese que no, que ya está viejito, que le tenga compasión. Ya, 45 años, 46, el profesor exótico. Toda una vida dedicada a la lucha libre. Y acá Ángelo Demonio haciendo lo que da mal. ¡Y el beso! ¡Taylor Wolf no se salvó del beso! Y ve, parece que lo hubiera besado la mismísima Viuda Negra. Y ahora abajo ya también le dieron beso a Corsario Negro. Toda la gente dice que son... Ustedes ya se imaginarán, escuchen. La gente apoyando a los exóticos. Ahora, ¿quién va a entrar? Ya están adentro Yuriko y el exótico, pero nadie de los rudos quiere entrar. Y vean. Vamos a escuchar lo que dicen, lo que se dicen. Ahí dice que no, que la fiesta está en paz. Que son cuates y machetazo al pecho para Yuriko. Este exótico que siempre ha demostrado gran calidad las veces que lo hemos visto aquí en la ciudad de Pachuca y en distintas partes con DTU. Se ha acoplado bastante bien al modo de trabajar de DTU. Y vea, es que le va a dar cáncer de mama, dice Yuriko. Se hacen de palabras ahí Yuriko y Ángelo Demonio. Y se sigue limpiando el beso allá Taylor Wolf. Por lo que acabamos de ver, sigue limpiando los labios. Y ahora sí toman a Yuriko. ¿Quién va a ser el primero? Taylor Wolf. ¡Uy! ¡Qué paquete acaba de recibir a Taylor Wolf! Sale Corsario Negro. La planchita de bala del cañón corte sea de Ángelo Demonio. Pero se quiere escapar. ¿Eh? Quedan los exóticos en pie de guerra. Vean, ya le están, ay, como diría vulgarmente, sacando la fruta de la piñata al profe. Y aquí nos dice que no, dejemos que lo bese. Allá se va el profesor Ángelo Demonio, este gran luchador que ahora le toca sucumbir ante los besos adictivos.
Ya armó su estrategia, Ángel Demonio. Ya nos vino a contar que fue por unas papas. Y esto es en serio, ¿eh? Que fue por unas papas para enchilarse la lengua y la boca. Para cuando uno de los exóticos... ¡Au! Escucharon los gritos de Ángel Demonio apoyando a Corsario Negro. Pero qué clase de machetazo, ¿eh? Qué clase de machetazo. Sea de Corsario Negro. No, le dice que le pegara como hombre, pero pegó muy despacito y muy quedito el profesor exótico. Y ahora sí viene esta bonita llave. ¡Viene! ¡Y! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! La patada cortesía de Diva Salvaje. ¡Qué bonita llave! Con ese movimiento de desnucadora nos regaló Corsario Negro Jr. Y ahora sí viene Diva Salvaje. ¡Dos! No, dice Ángel Demonio que no. Dice que lo deje, que tiras con él. Ahí está, ya le dijeron que si quiere beso al profesor Ángel Demonio. Se escapa de los lazos al cuello. Viene doble el lazo. Quedan los dos. ¿Pero qué están haciendo esos dos? ¡Uno! ¡Dos! No, no, no. Le dicen que así no es, que es al revés. Les digo que es imposible guardar la cordura. Pero estos exóticos son cosa del otro mundo. Y ahí también nos estamos haciendo un lado porque también venía Yuriko. Cuidado. Cuidado aquí con el de la cámara también. Y ahí apoyando al exótico contra Taylor Wolf. Que le dé otro. Eso escuchó bastante bien, pero no le dolió a Taylor Wolf. Y ahora lo levanta. ¡Viene suplex alemán con puente en la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Solamente dos! ¡Se sacude el exótico! ¡Qué bello puente y suplex alemán nos dio Taylor Wolf! ¡La doble patada cortesía del exótico! ¡Viene el doble aire para los técnicos! ¡La doble patada una vez más! ¡Cae inconsciente Taylor Wolf! ¡Y esta movida! ¡Hermosa del exótico! ¡Esta plancha vertical hacia afuera! ¡Entra Corsario Negro, pero Yuriko ya lo espera! ¡Doble la patada! ¡Está saliendo Corsario Negro! ¡No hacemos un lado porque otra vez ya se vino a estrellar contra nosotros! ¡Ya! ¡Y aquí viene! ¡Las pinzas enfrente de nosotros! ¡Cortesía de Diva Salvaje! No, fue Yuriko. La que está dentro es Diva Salvaje. Lo había cazado bien, siguió este castigo. Yuriko la cuenta 1, 2 sobre Diva Salvaje, pero se sacude. Y ahora viene. ¡Y se llevó el beso! ¡Se llevó el beso, Ángel Demonio! ¡Y el destroza caras! La cuenta 1, 2, 3 y la lucha. Se la llevan los exóticos. Diva Salvaje, Yuriko y de Pachuca. El exótico, qué gran batalla. Ángel Demonio no se salvó del beso.